Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante 9 meses. Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. Alguien dijo que toma unas 6 semanas volver a la normalidad después de dar a luz. Ese alguien no sabe que después de dar a luz, la normalidad no existe. Alguien dijo que las buenas madres nunca gritan. Ese alguien nunca vio a su hijo romper con una pelota la ventana del vecino. Alguien dijo que no se necesita una buena educación para ser madre. Ese alguien nunca ayudó con una tarea de matemáticas de cuarto grado. Alguien dijo que se puede encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre cómo criar hijos. Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un frijol en la nariz. Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos se casan. Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón de una madre. Alguien dijo que una madre sabe que su hijo la ama, así que no hay necesidad de decírselo. Ese alguien no es madre. Alguien dijo que la madre no necesita de la comprensión y del te quiero del hijo. Ese alguien no es un hijo. Alguien dijo que se aprende a ser madre por instinto. Ese alguien nunca fue de compras con un niño de 3 años. Alguien dijo que de buenos padres salen buenos hijos. Ese alguien piensa que un hijo viene con instrucciones, manual y garantía. Alguien dijo que las buenas madres nunca gritan. Ese alguien nunca vio a su hijo romper con una pelota la ventana de su vecino. Alguien dijo que no se necesita una buena educación para ser madre. Ese alguien nunca ayudó con una tarea de matemáticas de quinto grado. Alguien dijo que no se puede amar al cuarto hijo como al primer. Ese alguien no tiene 4 hijos. Alguien dijo que se puede encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas sobre cómo criar a los hijos. Ese alguien no tuvo un hijo que se metió un frijol por la nariz. Alguien dijo que lo más difícil de ser madre es el parto. Ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día de guardería. Alguien dijo que una madre puede hacer su labor con los ojos cerrados y una mano atada a la espalda. Ese alguien nunca organizó la fiesta de cumpleaños de su hijo. Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando los hijos se casan. Ese alguien no sabe que el matrimonio agrega yernos y nueras al corazón de una madre. Alguien dijo que el trabajo de una madre termina cuando el último hijo se va del hogar. Ese alguien no tiene nietos. Alguien dijo que una madre sabe que su hijo la ama, así que no hay necesidad de decírselo. Ese alguien no es madre. Alguien dijo que no hay una madre perfecta. Ese alguien no tuvo que sepultar a su hijo después de verlo morir en la cruz.